Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: "Tú eres el Hijo de Dios". Pero Jesús les prohibía que se lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de 5 escenas conflictivas con los fariseos, el pasaje de hoy es un resumen de lo que hasta aquí había realizado Jesús en Galilea. Jesús va con sus discípulos a la orilla del lago y le sigue mucha gente. Destaca por un lado la muchedumbre, venida de 7 regiones, es decir, de todas partes. 7 es número de perfección. Habitada sobre todo por judíos y por otros, ve los signos de vida propia del Maestro y escucha la proclamación del reino. Jesús es el gran misionero. ¿Qué buscan estas gentes? Ser sanadas, liberadas de los demonios que los atormentan. Llegan incluso a arrojarse sobre Jesús para tocarlo hasta que él tiene que subirse a una barca. Estar enfermo significaba ser tenido por un endemoniado que debía estar separado de Dios en razón de su impureza. Si lo impuro era la enfermedad, los pobres nunca tendrían acceso a la pureza, ya que por falta de recursos tendrían que seguir cargando con su enfermedad, con su impureza. Entonces, lo que hace Jesús es destruir esas distancias y sacar a los impuros del estado en que se encuentran. La gente acudía a Jesús habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía. Lo hace de muchas maneras y de un modo particular por medio de la escucha de su palabra y de los sacramentos de la Iglesia. En la Eucaristía se nos da el mismo alimento para nuestra lucha contra el mal. Es maestro y médico y alimento para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción personal de la gente interesada, la de los curiosos espectadores? Intentamos ayudar a otros a que sepan quién es Jesús y que lo acepten en sus vidas. Queremos que exista un orden social justo en el cual sean atendidas las necesidades, especialmente de los más débiles. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.